para hablar de un tema que nos ocupa no solamente los cirujanos, sino a todos los que estamos en la parte médica vascular, pero también todos los que tratamos la patología cardiovascular. Vamos a definir un poquito qué es el síndrome aórtico agudo. Y es un conjunto de signos y síntomas causados por un proceso agudo de la pared aórtica torácica que cursa con debilitamiento de la capa media. Y ahí podemos ver, esperen que me vaya acostumbrando, ahí podemos ver, todo esto es la íntima, acá está separada la íntima de la adventicia con un espacio que en este caso va a ser una disección. Esto es para tener un esquema un poquito más vistoso. Esa es la aorta normal. A ver si lo puedo señalar. La aorta normal en el primer corte tomográfico. El hematoma intramural, que va a ser la segunda tomografía. Y cómo se ve esa semiluna en la aorta descendente y en la aorta ascendente. Y la disección con ambas luces permeables, habitualmente la luz más grande va a ser la falsa luz y la verdadera va a ser la más pequeña. Son distintas entidades, se pueden considerar etapas distintas. Bueno, hay mucho de discusión todavía. La úlcera es la primera fracción de la íntima con sangre en la capa media, que puede pasar a trombosarse y pasar a ser un hematoma intramural o no, o directamente aparecer como un hematoma intramural, y ambos pueden pasar a hacer una disección o empezar como una disección directamente con flujo en ambas luces, en la luz verdadera y en la capa media. Pero me gusta más esta definición en el Beth Israel, en Harvard, donde hablan de que el síndrome aórtico agudo es un conjunto de enfermedades agudas de la aorta torácica no traumática que ponen en riesgo la vida del paciente. Y esto es lo más importante porque no solamente habla de las disecciones o de las úlceras, sino también habla de los hematomas intramurales, de las úlceras penetrantes arterioescleróticas, que también la vamos a meter en el síndrome aórtico agudo, y en los aneurismas de aorta torácicos rotos. Es poco frecuente, pero lo quise traer acá porque realmente el médico cardiólogo joven, el que va a estar en la guardia, el que va a estar en las unidades coronarias, va a ser el que va a recibir este paciente y tiene muy poco tiempo para definir, para llamar a los que lo puedan tratar, si es necesario tratar. O sea, ese paciente tiene las horas contadas y el cardiólogo es el que va a definir cómo le va a ir. Es más o menos 3 casos cada 100.000 habitantes, 2 tercios son hombres, la edad promedio es de 63 años, va a ser más joven si lo afectado va a ser la aorta ascendente, un poco mayor si es la aorta descendente. Los factores de riesgo, si es un hipertenso, un EPOC, va a tener más incidencia de disecciones o de enfermedad de la aorta. Y ni hablar de aquellos pacientes con Marfan o Ehlers-Danlos con enfermedad de la capa media. Los síntomas, esto es muy descriptivo, pero todos los síntomas se pueden mezclar. Obviamente, si es un dolor retroesternal, va a ser más una enfermedad, una disección de la aorta ascendente. Si a su vez este paciente tiene un accidente cerebral o un síncope o diferencias tensionales en miembros superiores, va a ser una afectación, una disección del callado. Si tiene un dolor interescapular, seguramente va a afectar la aorta descendente, probablemente con hemotórax, con derrame pleural, con isquemia intestinal, si esa disección progresa a los troncos viscerales, así que o de miembros inferiores. O sea que todo se puede mezclar, depende de dónde esté la disección o si compromete toda la aorta. Y en este es el punto en que el cardiólogo en la guardia va a tener que hacer un diagnóstico diferencial lo más rápido posible entre un tromboembolismo de pulmón, un infarto agudo de miocardio o un síndrome aórtico agudo.
porque, como les decía, la mortalidad es altísima en las 24 primeras horas, hasta un 40%, y en los dos días sin tratamiento, la mitad de los pacientes van a estar muertos. Así que la decisión debe ser lo más rápida posible. Y para dar definiciones, los clasificamos en tipo A cuando afectan la aorta ascendente, tipo B cuando afectan la aorta descendente, dividiendo así gráficamente. No voy a hablar de las disecciones tipo A, que son la aorta ascendente, eso va directo a la cirugía y el resorte, no del grupo de medicina vascular, sino más bien del Heart Team, así que lo dejamos. Pero la estrategia diagnóstica es muy importante. Si uno piensa en un dolor aórtico, el dolor aórtico es, como ya lo mostré, lancinante, de golpe, empieza con 10 en 10, no es un dolor que va progresando, sino que empieza directamente máximo. Si tenemos ese dolor, tenemos la sospecha clínica, obviamente, de hacerle la rutina, el examen físico, electro, radiografía, ver la presión en ambos brazos, en los miembros inferiores, y decidir por una imagen. Y como bien decía el doctor Perea, la imagen que tenga más confiabilidad, que sea más rápida, que nos pueda definir, y que, bueno, hay veces la resonancia magnética se dice que tiene mucha especificidad y sensibilidad, pero si el paciente está muy inquieto por el dolor, se va a estar moviendo, necesita varias bombas para regular la presión y calmar el dolor, no se va a poder meter en un resonador. Nosotros tenemos una excelente experiencia con el eco transesofágico hecho por el grupo de imaginólogos y realmente prácticamente lo usamos para definir todos los síndromes aórticos agudos y para los procedimientos intraquirúrgicos. La tomografía también nos da un resultado muy bueno, se puede mantener el paciente en el tomógrafo, asistirlo y también nos ayuda a complementar las imágenes. Y los cardiólogos los pongo en el título porque realmente son los que definen en su mayoría cómo van a andar esos pacientes. Por supuesto, apoyados en tomografistas, en imágenes ecográficas, y luego intervendremos los cirujanos cardíacos o los vasculares, depende de dónde sea el sector, los cardiólogos intervencionistas con todas las arterias que estén en mala perfusión, sobre todo las viscerales, y los cirujanos generales muchas veces cuando ya están comprometidas las arterias viscerales y hay que resolver. Recordando radiografía de tórax que hay un 20% que son normales y que el paciente tiene una disección. Ni hablar de los costados, el ensanchamiento mediastinal o el hemotórax que son bastante definitorios. Así que una disección aórtica tipo B, el tratamiento médico es inicial, es el tratamiento para bajarle la presión, controlar el dolor, estabilizar al paciente, pero si este no se puede estabilizar, la inestabilidad hemodinámica es un factor para tratarlo invasivamente, quirúrgicamente, el dolor intratable, el aumento del diámetro aórtico agudo también es indicación de tratarlo, signos de rotura inminente, que puede ser un hemotórax, un derrame pleural, eso, un dolor intratable, eso nos inclina a actuar aceleradamente, complicaciones isquémicas en miembros inferiores, en los troncos viscerales también. ¿Y cuáles son los predictores de riesgo para disecciones aórticas tipo B complicadas? Obviamente la admisión de urgencia, la disección que avance hacia el sector abdominal, fallas cardiológicas, pacientes añosos, mujeres, enfermedad valvular, pero también la cirugía a cielo abierto. Por eso es que en los últimos años ya se definió que tratar una disección tipo B con cirugía era de altísimo riesgo y que no convenía tratarse. Esto para poner un ejemplo de un paciente que nos tocó tratar, un hematoma intramural de toda la aorta descendente, ese halo periaórtico, se ve claramente, en un corte sagital no solamente vemos todo el hematoma que acompaña la pared aórtica, sino que también distal, en el sector distal de la aorta, vemos una pequeña disección o una úlcera, lo podemos considerar,
ese paciente tenía un dolor muy importante, empezaba a disecarse y decidimos tratarlo. Dos palabras del hematoma intramural. Los tres métodos, tomografía, ecotransesofágico, resonancia, los tres tienen una sensibilidad y especificidad para diagnosticarlo de más del 90%. La angiografía evidentemente no sirve porque solamente tiñe la luz, no nos muestra la pared, así que no se requiere. Este es el control post colocación de endoprótesis, la reconstrucción 3D previo a la colocación, posterior con buen resultado posoperatorio. Esto es para mostrar algunos ejemplos, una úlcera de callado aórtico tratada en el 2010 que comprometió justo el origen de la carótida izquierda y la subclavia izquierda, por lo cual hubo que hacer bypass subclavio-subclavio y subclavio-carotidio de derecha a izquierda y luego colocar una endoprótesis, como se ve. Todo esas marcas blancas son el metal, los stents de la endoprótesis y la exclusión en la tomografía contrastada de esa úlcera. Otra úlcera, y esto es gentileza también de los doctores Perea y Avigliano, esta es una úlcera con un pequeño hematoma intramural en la aorta descendente, se ve en la tomografía y también lo podemos observar, a ver si en el eco transesofágico. Al mes seguimos la evolución y vemos en el eco que acá se nos pasó un poco esa úlcera, está como teniendo un pequeño sangrado hacia afuera de la pared, ahí lo vimos, pero también tiene otra disección y otra pequeña ulcerita del otro lado de la aorta y disección infrarrenal, como se ve ahí en la tomografía, por lo cual decidimos tratarlo. El paciente seguía con dolor y ahí se ve el tratamiento siempre que podemos, aprovechando el eco transesofágico que realmente nos muestra muy bien el lugar de la úlcera para ir a tapizarlo y cómo quedó en la tomografía post tratamiento. Ahí nos está señalando el eco exactamente dónde está la úlcera para abrir la prótesis en ese lugar. Así que siempre le agradecemos mucho al doctor Perea. Esto es para tener alguna noción en qué está el mundo con el tratamiento de las disecciones tipo B complicadas. Este es el International Registry of Acute Aortic Dissections, el IRAD, que trató una serie de pacientes, el 17% fueron tratados con cirugía, con más de prácticamente 30% de mortalidad. El 83% fue tratado por vía endovascular desde el 99, incluso cuando todavía y hasta el 2005 no fue aprobada la endoprótesis para el tratamiento de las disecciones tipo B, que lo que quieren hacer es disminuir la mala perfusión distal, trombosar la luz falsa y evitar la dilatación posterior de la aorta. ¿Por qué? Porque, bueno, más o menos entre 20 a 40% de las disecciones tipo B tratadas médicamente, si no es que están muertos, porque el 50% de estos pacientes se mueren antes de los 5 años, va a presentar una degeneración aneurismática, se va a dilatar esa arteria y probablemente lo vamos a tener que tratar con bastante peor posibilidad porque se diseca desde la subclavia hasta la bifurcación aórtica en ilíaca y realmente es bastante complejo y ya vamos a ver un caso. Así que esta es una disección tipo B clásica con una carótida con un cuello bovino y acá ¿qué es lo que pasa? Una pésima perfusión distal. No se ven las arterias de los miembros inferiores, no se ve prácticamente la mesentérica superior que se tiñe muy lentamente. Lo que tuvimos que hacer es desde la subclavia cateterizar la ilíaca, enlazar el catéter y llevarlo hasta el callado aórtico y luego ahí sí a través de esa guía subir la endoprótesis, como la ven ahí. Abrirla bajo control con el ETE. Y ver que lamentablemente nos perdía un poquito, ahí donde está la flecha,
por lo cual insuflamos un balón elastomérico de muy baja presión, no nos dejaba expandir por el eco transesofágico la aorta, y después, viendo que desapareció esa disección, nos quedamos muy tranquilos y parece que se frenó. Y vemos distalmente cómo se perfunden todas las ramas viscerales y los miembros inferiores. Así que al encauzar la luz, se achica la falsa luz y se perfunden las arterias. Lo mismo, otra disección un poco más distal, solamente para mostrar el eco transesofágico, cómo nos está mostrando hasta dónde tenemos que llegar. Eso nos ayuda muchísimo, dado que no podemos ir haciendo arteriografías permanentemente en un paciente bastante descompensado. Y luego, cómo queda la exclusión de la disección. Para ser corta, y esto no podía dejar de tratarlo, es un paciente que realmente lo tuvimos hace muy poquito, una chica de 29 años que consulta en su clínica de maternidad por un tremendo dolor interescapular, dolor abdominal, hipertensión descontrolada, una preeclampsia, en la 34 semanas de embarazo, así que deciden en su clínica hacerle una cesárea. Bueno, el chiquito nace perfectamente bien, pero la paciente continúa con mucho dolor, y ahí se hace una tomografía donde se ve la disección, muy hipertensa, ahí se ve la disección, se ven ambos cortes. Se ve como de la luz verdadera sale una mesentérica bastante poco perfundida, las renales también bastante confundidos. Solamente para no tener toda una charla larga de este paciente sumamente interesante que nos dio un dolor de cabeza terrible, es que, bueno, se lo trató, se cerró la falsa luz, después quedó una mesentérica mal perfundida, tuvieron que intervenir los cirujanos generales, la paciente, después de mucho andar, salió adelante, por suerte, y también la tenemos ahí con su chiquita. Así que todavía está internada, pero bueno, valía la pena traerla a colación para pensar que también chicas jóvenes, sanas, pueden tener una disección y hay que tenerla en cuenta. Esto también, un aneurisma roto, y el tratamiento con endoprótesis, se está haciendo un poco corto el tiempo, así que quería mostrar un poco el tratamiento con la endoprótesis. Una señora mayor, otro aneurisma roto, tratamiento con endoprótesis. Y esta es la experiencia del ICVA en estos últimos 4 años, que se fue un poco como acelerando el tratamiento. Por suerte estamos con un poco más de derivación. Así que hemos tratado sobre 86 pacientes en la aorta torácica, 24 eran síndromes aórticos agudos. Y para aclarar un poco este slide bastante confuso, esto fue la experiencia: disecciones tipo B agudas 14, disecciones tipo B crónicas. Crónicas es más de 14 días, uno piensa que por ahí es años después, no, disecciones tipo B crónicas empiezan a los 14 días de la disección. Úlceras, que mostré en 2 casos, aneurismas rotos 4, hematomas intramurales 3, y disecciones tipo A que con entrada B o que comprometían la aorta ascendente, también en 2 oportunidades. Estos son los síntomas preponderantes: el dolor, la hipertensión, la ruptura y la isquemia de miembros inferiores y de troncos abdominales, que es lo más crítico para resolver en estos casos. La mortalidad por síndrome aórtico agudo fue del 20%, es de altísima mortalidad esta patología, y cuanto más se tarda, peor. Si uno saca los tipo A, que realmente fueron muy complicados y tuvimos que trabajar los cardíacos y los periféricos juntos, es de un 13%. Dentro de más o menos la literatura general,
con un 25% de morbilidad, obstrucción ilíaca, trastornos médicos reversibles como neumonía, insuficiencia renal. Paraparesia 1, un paciente, ese tema no lo toqué, pero es realmente un tema para debatir. Necrosis del hemicolon derecho, insuficiencia renal aguda, que necesitó diálisis, luego salió en una oportunidad. Muchas gracias.